Está Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio. Hola Ramón, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, ahí sí. Mientras tanto, escuchemos la... Hay un testimonio que está dando vueltas. No estoy seguro que cuándo fue tomado ese testimonio de Abigail. Durante el juicio, que no se había filmado, no se había ir a puertas cerradas. Ahí sí, ahora lo podemos contactar a Ramón. A ver, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me das un poquito más de retorno porque escucho muy bajito. Bien, a ver si mejoramos el retorno ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Bien. Bueno, ¿cómo evalúa usted lo que se conoció hoy, la sentencia? Bueno, la verdad que nosotros veníamos con otras perspectivas para que se conociera la culpabilidad y queríamos que automáticamente le den la condena, ¿no? Pero bueno, los protocolos de la justicia no es así. Tenemos que esperar hasta el día 13 para saber el peso de la condena de la asesina, pero la culpabilidad la tiene. El hecho en sí de que ustedes pidieran el agravamiento, ¿no? Por odio al género, ¿eso no fue concedido? ¿Qué faltó? ¿Qué juzga usted? Eso lo tendré que decírtelo nuestro abogado, Mario Guerrero, porque yo técnicamente eso no lo sé. Yo lo que venía a buscar lo conseguimos, que era culpable y era esta asesina. Pero hay otra instancia que es cámara, que bueno, realmente vamos a ver eso. ¿Qué sintió usted cuando escuchó el veredicto de los jueces? Es lo que buscábamos, la culpabilidad. Está bien, pero en lo personal, ¿sintió, no sé cómo llamarle, alivio, satisfacción? No, ¿qué sintió? Porque a Lucia no me lo devuelve ninguna clase de condena. Se sintió un poco de alivio de la gran lucha que hemos tenido todo este año, ¿no? Ramón, yo quería preguntarle si a ustedes les pareció injusto o les hubiese gustado que ellas estuvieran ahí para escuchar. Sí, por supuesto que sí. Ellas deberían haber estado, pero bueno, los derechos que tienen ellas asumidos lo tomaron y bueno, no asistieron a la audiencia. ¿Hay alguna manera de comprender, porque después de todo lo que se conoció, lo que conocimos nosotros, usted obviamente que ya lo conocía, en el juicio, resulta cada vez más incomprensible la decisión de la jueza de otorgarle la tenencia, ¿no es cierto? ¿Cómo ve usted todo eso? Bueno, a partir de mañana, te vas a llevar una premisa, que a partir de mañana deja de ser jueza de minería en número uno de General Pico, la van a destituir, automáticamente ya se inició los dos jurys, y una denuncia penal. Y usted dice que mañana ya la suspenderían. Yo diría que sí, porque hasta el coso no se no debería ser no debería seguir ejerciendo el cargo, ¿no? Ramón, uno nunca va a entender y no nos resulta imposible comprender que una mamá sea capaz de hacerle eso a su hijito, ¿no? Pero la otra cadena de responsabilidades, ¿qué pasó con los médicos cuando Lucio fue a la emergencia? ¿Qué pasó con las señas del jardín? ¿Nadie vio nada? ¿No se animaron? Eso se va a encargar en Mario Guerrero, nuestro abogado, a partir de la sentencia del peso de la condena. ¿Usted cree que el género ha tenido que ver en este crimen o no? Por supuesto que sí. A Lucio lo mata por interferir en la pareja y porque es el varón. Por eso viene la muerte de Lucio y tanto ensañamiento con su cuerpo. ¿Y cree que el proceso posterior, sobre todo la decisión de la jueza, también tiene que ver con una cuestión de género? No, eso no te lo podría decir. Está bien. Bien, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, ¿eh? Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Bueno, me quedé pensando...